Señoras, señores, a nombre de los profesores y profesoras de Rancagua, se dirige a los presentes el señor presidente del Colegio de Profesores de Rancagua, don Ignacio Muñoz. Buenas noches a todos. Autoridades, me van a perdonar que esta noche no los define ya uno por uno. Es que quiero destacar hoy día algo que para los viejos rancagüinos es algo realmente extraordinario. Destacar la presencia de un gran amigo que hoy pese a su enorme cargo en salud a nivel internacional, está aquí junto a su distinguida esposa Kika. Me refiero para saludar a todos los profesores en el cargo, a Kika y su marido, que están aquí presentes. Kika ya le dieron ustedes como actuó junto a Verónica. Me refiero al querido ex director del Hospital de Nancagua, don Marcos Ventura, que le dio un gran aplauso. Por el permiso de la UPLE. Constituye para el que habla un motivo de especial alegría el poder expresar esta noche, a nombre del Directorio Comunal del Colegio de Profesores en Rancagua, un cordial saludo y rendir simultáneamente un justo, cálido y merecido homenaje a través de estas palabras a todos los profesores de nuestra comuna y muy especialmente a los docentes jubilados que siempre se olvidan, que hoy vibran de alegría junto a sus colegas activos, recordando nuestro lema, unidos por la dignidad docente. Además, saludar con mucho afecto a todos los asistentes de educación de la comuna, ya que día a día están a nuestro lado para poder realizar una mejor, clara y eficiente labor educacional. Hoy todos juntos, frente a nuestras autoridades e invitados, debemos reconocer y valorar la labor del maestro en la formación y desarrollo de nuestros niños y jóvenes de nuestra patria, poniendo énfasis que ustedes, profesores, desempeñan una de las labores más importantes de la sociedad. La educación es, sin duda, una de las necesidades y funciones sociales más relevantes de una comunidad humana. Requiere, por lo tanto, de una atención preferente, sistemática e ininterrumpida, por cuanto el desarrollo de un país pasa previa y necesariamente por el crecimiento de la educación, palanca fundamental para lograr el progreso y bienestar de la nación. La cultura de un pueblo se mide por el comportamiento de su gente, es decir, por la educación de sus habitantes. Ahora la educación es función y responsabilidad primordial del maestro. Por tanto, pongo énfasis nuevamente en lo importante, noble y difícil tarea que deben cumplir. Ustedes, colegas, se merecen en consecuencia el más justo homenaje. Y este es, señoras y señores, la hermosa y difícil misión que estoy tratando de cumplir esta noche. Aun cuando por mi condición de maestro no sería el más apropiado para hacerlo. No obstante, la cumplo con mucho grado en mi condición de presidente del Colegio de Profesores de Rancagua. Es propicia la ocasión para hacer notar que nuestra labor diaria de guías, orientadores y formadores de niños y jóvenes debe estar siempre renovada e iluminada por aquel entusiasmo y por aquellas inquietudes y sentimientos nobles que un día nos llevaron a valorar la tarea pedagógica y a optar por ser educadores. Pudimos sentir la intuición de algo indefinible que nos señalaba que la vocación del maestro era muy especial, muy rica y muy trascendente. Ellas nos comprometía con otros para ayudarlos a crecer, a buscar su identidad, a desarrollar sus capacidades.
en esta tarea que seríamos diario conjuntamente con los niños y jóvenes. Muchas generaciones pasan por nuestras manos y como fruto de esta importante visión, ellos, niños y jóvenes, llegarían a ser algún día personas capaces, útiles para aportar con su trabajo, capacidades, esfuerzo y nobleza de sentimiento en la construcción de una sociedad cada vez más justa, más humana. Es importante destacar que, frente a cualquier circunstancia, la educación debe conservar para nosotros pureza, altura de miras y un sentido positivo de la vida. La educación permite e impulsa la superación del hombre, conduce a su perfección para alcanzar sus anhelos e ideales de vida. La educación permite al hombre desarrollar todas sus capacidades para convertirlo en adulto, en un hombre eminentemente social, útil a esta sociedad cada día más cambiante y compleja. He nombrado algunos aspectos sobre educación con el único propósito de destacar la función del profesor en la formación del niño, joven y del propio hombre, y además de extraordinaria importancia que tiene en el progreso y destino de nuestra sociedad. Por eso, ¿cómo desearía entonces poseer el don de la elocuencia, la fluidez de la palabra, la lírica del poeta o el concepto sabio, para alcanzar en la justa dimensión lo que ustedes, profesores, merecen, por la trascendencia de su función, por la negación y sacrificio de su labor, y sobre todo por el cariño dispensado a los niños, a la escuela y el amor a la patria, entre otros de sus grandes postulados? Estimados colegas, repito como en otras ocasiones he manifestado, el Colegio de Profesores ha sido una de las instituciones que siempre ha destacado, reconocido y valorado la función del maestro. Hoy lo hacemos nuevamente con mucha cordialidad y con mucho cariño. Saludo desde aquí y un abrazo fraterno para todos mis colegas de comuna y les expreso nuestro reconocimiento justo y perfecto. Felicidades, queridos colegas.